nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de Jesús, el Señor, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Al comenzar nuestra Eucaristía, dejémonos alcanzar por el Señor, y con confianza y humildad pidámosle perdón por nuestros pecados. Tú, el primogénito de entre los muertos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios nuestro Padre, rico en misericordia, tenga compasión de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios omnipotente y eterno, realiza plenamente en nosotros el misterio pascual, para que, renacidos por el santo bautismo, con tu ayuda demos fruto abundante y alcancemos la alegría de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo y el Espíritu Santo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía de Pisidia. Confortaron a sus discípulos y los exhortaron a perseverar en la fe, reconociéndoles que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad establecieron presbíteros y con oración y ayuda los encomendaron al Señor en el que habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Luego anunciaron la palabra en Perge y descendieron a Atalía. Allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para realizar la misión que acababan de cumplir. A su llegada, convocaron a los miembros de la iglesia y le contaron todo lo que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los paganos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendeciré tu nombre eternamente, Dios mío, el único Rey. Bendeciré tu nombre eternamente, Dios mío, el único Rey. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. Bendeciré tu nombre eternamente, Dios mío, el único Rey. Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan. Que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. Bendeciré tu nombre, Señor, Dios mío, el único Rey. Así manifestarán a los hombres tu fuerza y el glorioso esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno y tu dominio permanece para siempre. Bendeciré tu nombre eternamente, Dios mío, el único Rey.
Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existe más. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo. Y oí una voz potente que decía desde el trono: esta es la morada de Dios entre los hombres. Él habitará con ellos, ellos serán su pueblo y el mismo Dios será con ellos su propio Dios. Él secará todas sus lágrimas y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes pasó. Y el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nueva todas las cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Durante la última cena, después que Judas salió, Jesús dijo: ahora el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Y Dios ha sido glorificado en él. Y si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo. Y lo glorificará pronto. Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo. Ámense unos a otros, así como yo los he amado, ámense también ustedes unos a otros. En esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos ya en la quinta semana de Pascua, preparándonos para la ascensión de Jesús, y el Evangelio nos muestra de alguna manera esta clave, aunque el Evangelio está tomado de la última cena de Jesús, cuando Jesús se prepara para la pasión, pero les dice a los discípulos: ya no estaré un tiempo con ustedes, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Entonces Jesús, que no va a estar porque va a morir y resucitar, y después de la resurrección se aparece a los discípulos, pero después asciende al cielo. Y de alguna manera lo podemos entender en esta perspectiva. Y allí, en el pasaje que acabamos de proclamar, dice, es inmediatamente después que sale Judas, durante la última cena, cuando Judas salió, y ahí Jesús habla de su glorificación. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, Dios lo glorificará en sí mismo, lo glorificará pronto. Un versículo en el cual repite 5 veces este glorificar, lo cual naturalmente llama mucho la atención. ¿Qué es lo que sucede para que Jesús sea glorificado y Dios sea glorificado en ese momento? Está hablando de la entrega de Judas, y todo el capítulo 13 del Evangelio que estamos proclamando comienza con la referencia al amor extremo de Jesús. El versículo 1 dice: antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, él que había amado a los suyos los amó hasta el fin, hasta el extremo. Y Jesús manifiesta ese amor extremo en la última cena, lavando los pies a los discípulos. Y en esos discípulos está también Judas, que Jesús tiene plena conciencia que lo va a traicionar. Y Jesús lo pone en evidencia: uno de ustedes me va a traicionar. Y Jesús sigue amando a todos los discípulos, que no lo entienden. Muchas veces aparece en el capítulo que los discípulos no entienden. Pedro, que lo va a negar, y Judas, que lo va a traicionar. Jesús, amando hasta el fin a esos discípulos, es glorificado. Porque es el amor que no hay nada que sea capaz de detenerlo. Entonces, Jesús, amando así, es que les da a los discípulos también ese mandamiento nuevo que acabamos de leer. Les doy un mandamiento nuevo.
ámense unos a otros como yo los amé. Es decir, amando hasta el fin, incluso a los que no entienden, a los que lo niegan y a los que lo traicionan. Ese es el amor glorificado. En ese amor Jesús es glorificado. ¿Y por qué en ese amor es glorificado? Porque ese amor vence, es un amor fecundo, que nos invita a nosotros también a amar como Él, para permanecer como Él permanece. Entonces, este tiempo de Pascua, en el cual Jesús se nos da a nosotros y se nos presenta como el resucitado. El domingo pasado veíamos a Jesús, buen pastor, que conoce a sus ovejas, nadie las arrebata de su mano, ellas permanecen para siempre. Y ahora nos invita a permanecer en el amor. Les doy el mandamiento nuevo, ámense unos a otros como yo los he amado. Y sabemos que este amor, amar como Jesús, sabemos que es tremendamente exigente y que no es fácil. Y por eso Jesús no solamente nos da su mandamiento, sino que se nos da el mismo. Dentro de un momento vamos a ver cómo Jesús, cómo el Espíritu transforma el pan en el cuerpo y el vino en la sangre de Jesús, porque es Él mismo que se nos da para que Él, estando en nosotros, nos enseñe a nosotros a amar. Vamos a pedirle al Señor que nos dé esa gracia de entrar en ese misterio de ese amor glorificado y que nos muestre los momentos concretos en los cuales Él nos invita a amar así, y que nos muestre también su presencia en nosotros, que a pesar de nuestra fragilidad, de nuestro pecado y de nuestra incomprensión, negaciones y traiciones, Él en nosotros camina para que nosotros podamos amar como Él amó y así seamos de verdad sus discípulos. Terminaba el evangelio que leímos: en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman unos a otros como yo los amé. Y los invito a profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Junto con las ofrendas vamos a presentar al Señor las intenciones que nos llegan a través de la red de oración, ingresando a icmtv.ui, y por las intenciones que nos van escribiendo en estos momentos en los comentarios de YouTube. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo.
Recen, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, que por este santo sacrificio nos concedes participar de tu vida divina, te pedimos que así, como hemos conocido tu verdad, vivamos de acuerdo con ella por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Él sigue ofreciéndose por nosotros e intercede constantemente en nuestro favor. Inmolado ya no muere más, muerto vive para siempre. Por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero desborda de alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo es el Señor, hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, con la fuerza del Espíritu Santo das vida, santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es Jesús, el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo, un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero.
Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, nuestro obispo Daniel, al orden episcopal, los presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de esta familia, que tú has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Movidos por el Espíritu que nos hace testigos de ser hijos de Dios, recemos como Jesús mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Jesús, dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe y el amor de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es Jesús. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y da la paz. Felices los invitados al banquete de bodas del Cordero. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. Deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Padre, tú me conoces, sabes mi nombre, y a donde voy tú estás conmigo. Me llamas, me necesitas, quieres mis manos, toda mi vida tú me pides, a muchos
cuando has invitado, y pocos te han respondido. Va aumentando, tu voz resuena en mí, tu voz es clara, tu voz resuena en mí, tu voz me impulsa, tu voz resuena en mí. Me viste caer mil veces, pero tu mano tendiste para levantarme. Ahora no tengo miedo, si estás conmigo, podré seguir por tu sendero. A muchos tú has invitado, y poco te han respondido. Tu voz resuena en mí y va aumentando. Tu voz resuena en mí, tu voz es clara. Tu voz resuena en mí, tu voz me impulsa. Oremos. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo, que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias. Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Llena eres de gracia, llamada entre todas para ser la Madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Y bendita tú eres, dichosa te llaman a ti, la elegida de Dios. Y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías del pueblo de Dios. Al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro Rey.